falso fue tu amor. Pero me digas nada que me conto he sido yo. Si la luna... Licenciado Rigoberto López Rivera, presidente municipal de nuestro querido Tepepilco, integrantes del honorable cabildo y personal administrativo del ayuntamiento. Es un honor para mí nuevamente retomar otra vez las palabras, así como hace un año, para expresarle que nos sentimos muy contentos y muy agradecidos por todo el apoyo que nos ha brindado durante su gestión municipal. Y ahora, nuevamente, aquí está la prueba, porque sin este apoyo, yo creo que todos los que nos dedicamos a esta noble labor, sería imposible sacar adelante nuestros productos helados. Tepepilco se caracteriza por ser un municipio en donde la tradición de las nieves es único. Es único porque nos visitan turistas de diferentes puntos de la República Mexicana, del propio Estado de México, del sur del estado y no se diga de Tepepilco. Y muchos precisamente vienen a saborear las ricas nieves que aquí en Tepepilco se elaboran con sacrificio y con dedicación, todas y todos los aquí presentes. Les reiteramos nuestro agradecimiento y estamos seguros que en lo sucesivo habremos de seguir teniendo este apoyo para seguir luciendo a Tepepilco como uno de los municipios más tradicionales aquí en el sur del estado y en todo el estado. Muchas gracias y vamos a invitarles a ustedes, pasen a los diferentes puestos que hay para que vayan saboreándose de las ricas nieves que se elaboran. Muy buenos días a todos, agradezco la presencia de mis compañeros regidores, de la síndico, de mi esposa Marce y de, en especial de quienes se dedican a esta bonita actividad de elaborar la nieve tradicional de nuestro querido Tepepilco. Para nosotros es un gusto y además es una responsabilidad también compartida con el equipo de apoyarles para que no se pierda esta tradición. Y de aquí la importancia, quiero recalcar, de embellecer el centro de Tepepilco. Hay a lo mejor quienes no estén de acuerdo, pero paso a paso lo hemos ido embelleciendo. La primera etapa fue los jardines, la segunda etapa fue el piso, que hoy luce de manera diferente y que será un atractivo para el turismo más. También quiero comentarles, ustedes se darán cuenta, hace falta mucho por hacer por nuestro centro histórico. Remodelar los portales, pintarlos, los arcos, que también falta todavía. Falta mucho por hacer, pero paso a paso se ha ido cambiando y se ha ido transformando la imagen, no tan solo del centro de Tepepilco, del centro histórico, más bien del centro urbano de la colonia, del Llano, la colonia Hidalgo, la deportiva, el bulevar de los Planetas, acceso principal acá por la clínica, y les puedo decir más acciones que embellecen nuestra cabecera municipal. Aparte de que brindan un mejor servicio en materia de vialidad urbana, también representan un atractivo para el turismo, de ahí la importancia que el ayuntamiento le sigue invirtiendo a remodelar los espacios públicos, no dejarlos caer, conservarlos con buena imagen y en buen estado. ¿Qué hacemos en nuestras viviendas? Si no, año con año, cada que se puede, le damos una remozada y una pintada para que se vea bonita la casa. ¿Y cuándo lo hacemos? Principalmente en diciembre, cuando tenemos visitas, ¿sí o no? Lo mismo pasa con nuestro espacio que es común. ¿Cuál es el espacio común de todos? El jardín central, el Palacio Municipal, los arcos, las plazas, los parques recreativos. Por eso hay que también darle una remozada para que sea un atractivo turístico. ¿A quién le va mejor cuando brindamos una mejor imagen hacia el exterior?
a los comerciantes principalmente. Y de eso hay que estar orgullosos y hay que sentirnos orgullosos que paso a paso vamos avanzando. Al ayuntamiento es su responsabilidad hacer lo propio. Y a la ciudadanía les invitamos a que nos ayuden a conservar estos espacios, invitarlos a que se sumen, a que cada vez tengamos mejor, en mejores condiciones nuestra ciudad. Otro tema que quiero recalcar aquí es el tema del agua potable. Como ustedes saben, cada vez es más escasa el agua. El manantial del cual nos surte en Atejupilco bajó a menos de la mitad de la producción del manantial por la escasez de lluvias. Invitarlos a que cuidemos el agua. Pero además de eso, su ayuntamiento lo que está haciendo es perforando 7 pozos que en este mes que entra vamos a echar a andar. Ya nomás están equipando y eso nos va a ayudar a suministrar más agua. Donde no se pueda, donde no podamos con esto, vamos a implementar a partir de la próxima semana el abastecimiento de agua potable en las colonias a través de camiones cisterna, de pipas, para minorar el rezago que se tiene en este líquido. No es porque no se quiera, es porque ya no llega el agua, porque el manantial ya no produce lo suficiente. Entonces, entre todos, vamos a resolver este problema, la escasez del agua, que no es nada más de Tejupilco, es a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel mundial. Por eso, convoquemos todos, cuidemos del agua, hagamos el uso correcto de ella y vamos a ir avanzando. Ya pronto se darán cuenta en dónde estaremos por ahí aperturando, ya suministrando el agua, no aperturando, sino suministrando el agua. Quise aprovechar para informarles de lo que su ayuntamiento está haciendo, pero principalmente desearles que en estos días les vaya muy bien, que vendan mucho y que sea el atractivo principal en esta semana de nuestro querido Tejupilco, las nieves artesanales que ustedes elaboran con mucho cariño para ofrecerle a los visitantes. Enhorabuena y que sea un éxito la Feria de la Nieve. Muchas gracias. A la una, a las dos y a las tres. El aplauso que se escuche. Ese aplauso fuerte. Muchísimas gracias. Pues ahí está el corte de listón, gracias a nuestras autoridades que hoy nos acompañaron. Muchísimas gracias a todos, esperemos que tengan una buena venta, que les vaya muy bien y que tengamos un buen comportamiento, ya ven que estamos en Semana Santa. Bienvenidos todos, que Dios los bendiga.